Los niños fantasmas. Trabajo en una escuela secundaria en el Estado de México, el cual omitiré su nombre y ubicación por seguridad. En esa escuela han sucedido algunos sucesos sobrenaturales, los cuales mencionaré a continuación. En el año 2013, llegué a dicha escuela porque buscaban maestros. Llené mi solicitud y después de un par de meses llegó mi aceptación, y los primeros años fueron muy tranquilos. Nunca se había escuchado nada sobrenatural en ella o, por lo menos, yo nunca había escuchado mencionar nada. Un día, al celebrar el Día del Estudiante, decidimos contar historias de terror con mis alumnos. Nos reunimos en nuestro salón y comenzamos la dinámica, y poco a poco nos fuimos adentrando más y más en la plática, pues las historias que ellos contaban eran bastante interesantes. Pues algunos contaban sucesos que le habían pasado a sus familiares y otros más contaban sucesos personales. Pero lo que más llamó nuestra atención fue que uno de ellos comentó que su hermano había ido a esa misma escuela unos años atrás y había experimentado algunos sucesos dentro de ella. Yo le pregunté cuáles eran esos sucesos y él respondió que su hermano le comentó que un día, en el horario de clases, al bajar al baño, vio que un niño aparentemente de la misma escuela entró corriendo a este. Sin embargo, cuando él entró, se dio cuenta de que todas las puertas de los excusados estaban abiertas de par en par. Él tardó un poco en salir del baño, pues le llamó la atención que alguien estuviera en el excusado de a un lado. Como en todos los baños de escuela, se podía ver por la parte de abajo los pies de la persona que estaba, y así fue como el niño lo hizo. Pues observó que alguien estaba en el excusado. Él no le dio tanta importancia a eso, pues era normal que esto sucediera, y tardó un poco más aún y los pies de un lado de él no se movían. Tiempo después, salió a lavarse las manos, pero le causó un poco de intriga el que la persona que estaba a un lado no saliera del baño, pues pensó que podría necesitar ayuda. Pensó que probablemente no había papel sanitario o simplemente se sentía mal, y se regresó, tocó la puerta y le preguntó si podía ayudarle. Casi al instante, recordó que todas las puertas estaban abiertas cuando entró y nunca había escuchado o visto entrar a nadie más, y mucho menos cerrar la puerta de algún otro baño. Dicha información no fue tan relevante, pues él quería ayudar de alguna forma a la persona que estaba dentro de ahí, sin embargo, este no le contestó. Volvió a tocarle la puerta y le dijo si podía ayudarlo, pero nuevamente hubo nula respuesta. El niño dio media vuelta y salió del baño, se lavó las manos y escuchó cómo la puerta de uno de los excusados se abrió. En eso volvió a ver hacia adentro, pero no logró ver a nadie. Entonces esperó unos momentos fuera del baño para saber quién era la persona que necesitaba ayuda. Sin embargo, a pesar de haber esperado aproximadamente un minuto, nadie salió. Entonces volvió a entrar al lugar para saber qué pasaba, pues pensaba que, por pena, el niño o la persona que estaba ahí dentro no quería salir y simplemente él quería ayudarlo. Al instante se percató de que no había nadie en el baño, pues fue abriendo puerta por puerta y no pudo encontrar por ningún lado a ninguna persona. Entonces, del miedo y de los nervios, salió corriendo hacia su salón. El profesor en turno le preguntó qué es lo que pasaba, pues se notaba que el alumno estaba un poco nervioso y había llegado muy espantado del baño. El alumno le platicó lo que había pasado, y el profesor le mencionó que ya había escuchado con anterioridad que sucedían cosas raras en los baños de niños. Aún así, el profesor dudó de lo acontecido, pues pensó que era una forma de excusarse por haberse tardado tanto afuera. El niño le comenzó a platicar a todos sus compañeros en días posteriores, y debido a esa situación, los demás alumnos dejaron de pedir permisos para ir al baño. Y cuando el niño llegó a su casa, le comentó a su mamá lo sucedido, en eso la mamá le preguntó si estaba seguro de lo que le había pasado. Él contestó que sí, pues no tenía por qué mentir. Al otro día acudió normal a la escuela, recordando por completo lo sucedido, sin embargo, para llegar al salón, tenía que pasar por el baño.
Entonces, antes de pasar frente a este, corrió rápidamente para pasar de largo y rápidamente llegó a su salón y se sentó exaltado. El tiempo transcurrió normal sin ningún acontecimiento y tampoco sucedió nada más en ninguna otra parte de la escuela. Después del receso, continuaron las clases normales y casi al finalizar, la que estaba en turno tuvo que levantarse de urgencia para ir al baño de nuevo. Bajó corriendo las escaleras, pues le andaba bastante. Comenta que en ese momento no le interesó a quien se pudiera encontrar, pero al entrar al baño le cerraron la puerta fuertemente y chocó contra ella. Él trató de abrir la puerta para saber quién había sido y enfrentarlo, para después poder pasar por fin a su destino. Intentó algunas veces empujar la puerta para abrirla sin tener éxito, y en su último intento logró que la puerta se abriera de golpe y se azotara en la pared. Al hacer eso, escuchó que la ventana del final del baño se azotó fuertemente y dedujo que había sido por el aire que se había generado al abrir la puerta. Entró rápidamente al baño, tardó lo necesario y salió de este, pero antes de salir, escuchó de nuevo que una puerta se abrió. Pero ahora alguien caminó dos pasos hacia él, y por consecuencia, volteó rápidamente, pero no observó a nadie detrás, y solamente sintió un escalofrío que recorrió toda su espalda y echó a correr a su salón de nuevo. El niño comentó que ese día le tocó la clase de artes y al regresar al salón, la maestra le preguntó qué es lo que había sucedido, pues llegó muy agitado, y en eso el chico le comentó que si le contaba, no lo creería, pues ninguno de los profesores le habían creído lo que había sucedido con anterioridad. La maestra insistió y le dijo que le platicara, pues estaba en confianza y realmente le preocupaba lo que le sucedía. En eso el niño le contó lo sucedido anteriormente y todo lo que pasó en ese momento. La maestra se quedó sorprendida, pues al parecer lo que el niño le contaba le parecía familiar. Entonces, la maestra le mencionó al alumno que ella sí le creía, pues a ella le había pasado un suceso similar en el baño de las maestras, pues este no es un baño exclusivo, sino son los baños que se comparten con los alumnos de la tarde. Ella comentó que también había visto a una niña entrar al baño, pero nunca la vio salir y que, a pesar de que buscó por todo el baño, nunca la encontró. Pero en ese momento, ella había pensado que había sido su imaginación la que le había jugado una broma, por lo tanto, sabía que lo que el niño comentó no era una broma. Todos los demás alumnos escucharon lo que su compañero le contó a la maestra, y de repente, una alumna levantó la mano y le comentó a la maestra que lo que decía su compañero era cierto, pues a ella un día en el baño la habían espantado. Comentó que al salir de este, había escuchado que alguien le habló por su nombre. Ella volteó, pero no había nadie, y además, recalcó que cuando volvió a regresar la mirada hacia enfrente para salir, nuevamente escuchó su nombre, pero ahora más fuerte y cerca de su oído. Mencionó que, al instante, corrió con su orientadora en turno y le platicó lo acontecido. La orientadora le comentó que probablemente había sido su imaginación, pues ella tampoco había escuchado nada parecido. El niño al salir de la escuela, por su desesperación, le comentó de nuevo a sus papás lo que había pasado. Su mamá entonces se preocupó bastante porque pensó que su hijo tenía algún problema psicológico, pues ella no creía en esos sucesos. El niño continuó yendo a la escuela normalmente, pero evitando salir al baño, pues no quería encontrarse con algún ser o persona dentro de este, y que no existiera en ese plano. Sus compañeros comenzaron a correr la voz de que algo existía en los baños, tanto de mujeres como de hombres, sin embargo, solo era un rumor. Lo que sucedió después fue que algunos maestros comenzaron a hablar entre ellos acerca de cosas que parecían ver en los pasillos, como niños corriendo o niños entrando al salón. Un día, el hermano del niño que contó la historia, le comentó a este que tuviera mucho cuidado, cuando asistiera a algún lugar solitario de la escuela, pues podría encontrarse con algún ser ahí. Pero también comentó que lo más fuerte que había pasado fue que una vez en la clase de historia, llegó el maestro a dar clase y todos se dieron cuenta de que había un niño nuevo. Y todos lo saludaron y comenzaron a preguntarle su nombre, el niño solo contestaba que se llamaba José.
Entonces, en ese momento, llegó el maestro y también le preguntó a este nuevo niño su nombre para registrarlo en la lista. En eso el niño se levantó, caminó sin dudarlo al escritorio y le dijo al maestro su nombre completo, y el maestro lo anotó y continuó con su clase. En ese momento, el niño nuevo se levantó de su lugar, se acercó al maestro para pedir permiso y salir al baño. Todos se preocuparon, pues pensaron que sería algo desafortunado que en su primer día de clases le pasara algo sobrenatural. En eso el profesor lo dejó salir, y José se fue rápidamente y continuaron con la clase. Unos minutos después, se dieron cuenta de que el alumno no regresaba, entonces el profesor se preocupó y tuvo la necesidad de ir a buscarlo, porque ya había transcurrido mucho tiempo. Cuando regresó, se notó confundido, pues se preguntó qué es lo que habría pasado, pues no había encontrado al niño. Les preguntó a todos sus alumnos si no sabían nada de él, o si podían ayudarlo a buscarlo. Entonces, dos alumnos se ofrecieron y salieron a buscarlo por toda la escuela, pues el maestro no podía dejar el grupo fácilmente porque podría pasar algún accidente. Los dos alumnos que bajaron a buscar al niño tardaron aproximadamente 20 minutos y regresaron al salón sin éxito. En eso le comentaron al maestro que no habían encontrado a nadie y que le preguntaron a la orientadora y no lo había visto. Sin embargo, la orientadora actuó algo raro, pues ella comentó que no había ningún niño nuevo. Los alumnos no lo habían tomado tanto en cuenta porque pensaron que la orientadora no se había dado cuenta o ella no lo había visto. Así terminó la hora del maestro y fue hora de cambiarse de salón, pero el niño nunca llegó. La preocupación del maestro fue tan grande que tuvo que ir a investigar qué había sucedido. Bajó a preguntar a algunos maestros y, por último, a la orientadora acerca del alumno. Cabe resaltar que la orientadora, en el momento que el maestro bajó para preguntarle, no se encontraba en su oficina, pues tuvo que salir a dirección rápidamente y después de un tiempo regresó. Entonces, la orientadora le mencionó al profesor que no había ningún alumno nuevo, pues antes de que llegara a los salones, el niño tuvo que haber pasado a orientación para anotarlo, o de lo contrario, algún directivo tuvo que haberlo acompañado. El maestro le dijo que probablemente las autoridades no lo habían reportado con ella, porque el alumno pudo haber llegado tarde y tuvo que irse directo al salón. La maestra, un poco más confundida, le dijo al profesor que iba a investigar qué había pasado. Momentos después, la orientadora y el profesor fueron con los directivos para preguntar acerca de este niño, pero los directivos les dijeron que no había nadie de nuevo ingreso. Entonces, ambos se exaltaron y no entendían cómo el alumno pudo haber llegado desde que iniciaron clases. Pues el profesor mencionó que de hecho, el alumno le había dicho perfectamente su nombre con apellido. Y después de eso, le pidió permiso para ir al baño y ya no regresó. En ese instante, decidieron ambos profesores ir al salón para indagar. La orientadora preguntó a todos los alumnos qué es lo que había pasado, pues el profesor había mencionado que asistió un nuevo compañero. Los niños, sin mayor temor y sin saber nada de todo lo posteriormente acontecido, le comentaron a la orientadora que había habido un niño nuevo y que había salido al baño, pero ya no regresó. Entonces la orientadora, con la intención de no asustar a los niños, les dijo que iba a revisar dónde se había ido este. En eso la orientadora salió del salón asustada y el maestro la siguió. Después, los alumnos ya no supieron nada más. Al otro día, volvió a tocar la clase de historia y el maestro llegó al salón un poco preocupado. En ese instante, contó todo lo sucedido del día anterior a sus alumnos, pero también comentó que nunca habían encontrado al alumno. Entonces, el hermano y los demás alumnos comentaron que se decía en la escuela que se aparecía un niño o varios corriendo los pasillos. En ese momento, le hice una pausa al alumno que estaba contando la historia y le pregunté si era cierto todo lo que había contado acerca de lo que había pasado su hermano. Él comentó que sí, que lo que contó su hermano lo contó con mucho temor,
Por eso él atribuyó que todo lo que su hermano decía era verdad, entonces le pedí que continuara. El niño comentó que un compañero levantó la mano y le mencionó al profesor que él también había visto en algunas ocasiones niños corriendo en el pasillo y estos eran niños que no pertenecían a la escuela, sin embargo, traían uniforme. El profesor comentó que eso no podía ser, pues él no creía en esas cosas y además se preguntaba cómo era posible que no fueran alumnos de la escuela y utilizaran el uniforme. Entonces, el alumno comentó al profesor que eso es lo único que había visto y nada más. Entonces, el maestro, un poco más preocupado al terminar la clase, se acercó con la orientadora para platicarle acerca de lo que el alumno le había contado, pues pensaba que el hermano y el otro alumno estaban haciendo algún plan para espantar a sus demás compañeros, o simplemente inventando historias para que algunos de ellos no salieran al baño, o simplemente vivieran asustados. La orientadora, al escuchar todo lo que el profesor contó, confesó que en ocasiones, estando en su oficina, veía pasar a algún alumno o alumna por las escaleras, y cuando volteaba a ver qué alumno era, no había nadie. Entonces, el profesor, un poco menos escéptico, le preguntó cuándo habían sucedido esos acontecimientos y la maestra orientadora le dijo que no había sido hace mucho tiempo, que el último suceso había pasado un mes antes. Entonces, el profesor le confesó a la orientadora que, en ocasiones, en el baño de los maestros o en los pasillos, escuchaba que alguien le hablaba y él siempre volteaba pensando que era alguno de sus compañeros, pero no veía a nadie. Pero él creía que era producto de su imaginación o simplemente por el estrés que vivía dentro de la escuela, escuchaba eso. En ese momento, el profesor empezó a tomar las anécdotas un poco más en serio, pues se dio cuenta de que lo que le había sucedido no había sido casualidad o por causa de estrés. El hermano del niño contó que, antes de salir de la secundaria, siguió experimentando algunas cosas y ya no solamente él, sino también sus demás compañeros. Por lo cual, el director que estaba a cargo en ese momento decidió llevar un padre a bendecir la escuela. A partir de ese momento, los fantasmas de los niños dejaron de aparecerse y por fin, el hermano de mi alumno pudo terminar tranquilamente la escuela. Después de todo esto que contó el hermano de mi alumno, me di cuenta de que en esa escuela había habido algún tipo de problema o suceso que ocasionaba que los niños se aparecieran. Pero cuando mi alumno terminó de contar la historia, tranquilicé mi inquietud, pues sabía que la escuela ya había sido bendecida. Así concluyó la sesión, y todos nos fuimos a nuestras casas, pues había sido la última hora del convivio, pues la jornada laboral ya se había terminado. Como todos los días, firmé mi hora de salida y me dirigí a mi hogar. Un par de días después, nos tocó un curso en la misma escuela, pero los alumnos no asistieron, este solamente era para los docentes. Cuando salimos al descanso para tomar nuestros alimentos, fui al estacionamiento por mi desayuno al auto, metí la mitad del cuerpo a mi coche para jalar mi mochila y sacar mi desayuno, pero al momento que lo hice, sentí que alguien me empujó y choqué con el asiento del conductor. En eso rápidamente me levanté y observé que no había sido nadie, pues de repente con mis compañeros nos llevamos un poco pesado. En eso observé que no había nadie alrededor, entonces no le tomé mucha importancia y tomé mi desayuno, para después acercarme con mis compañeros y comerlo. Y en 15 minutos después de haber terminado, la hoy directora me pidió bajar una mesa de un salón que estaba en el primer piso, exactamente dentro de la biblioteca. Yo le dije que no había problema alguno y que la bajaría al instante. Cuando llegué a la biblioteca, me di cuenta de que un niño estaba de espaldas a la puerta viendo hacia la ventana que da hacia la calle. En eso me pareció raro y no recordé lo que mi alumno me había contado. Entonces, entré precipitadamente para llamarle la atención y preguntarle qué hacía ahí, pues ese día no debían asistir. Cuando abrí la puerta y se azotó en la pared, volteé a ver hacia el lugar donde se encontraba el niño, pero no había nadie, y entonces, tomé la mesa y bajé rápidamente. Le comenté a mi directora lo que había sucedido y me comentó que no era la primera persona que había visto a ese niño.
Por eso precisamente, casi nadie iba a la biblioteca, pues temían encontrarse con algo. Ella al parecer sabía un poco de la historia, pues el director anterior le había contado acerca de esta. Y unos momentos después, la maestra me comentó que casi cuando se inauguró la escuela en la primera generación, ese niño tenía una enfermedad en las vías respiratorias y, para ser más específico, era asmático. Un día, al salir a educación física y sin que el profesor supiera que el niño tenía asma, dio una lección de cómo hacer algunos ejercicios, en donde los alumnos debían correr. El alumno corrió bastante y de repente cayó al suelo. En eso quisieron reanimarlo, pero ya no se pudo hacer nada. Llamaron a la ambulancia, esta llegó, pero lamentablemente cuando el alumno ya no contaba con signos vitales. Entonces dedujeron que el niño que aparece era el alumno que falleció aquel día, pues a partir del mes de su fallecimiento, los alumnos empezaron a ver apariciones tanto en los baños, en los pasillos y en algunos salones. Hasta el día de hoy siguen sucediendo cosas, pero ya no tan fuertes. Pues a veces mueven bancas, esconden libros de la biblioteca y se escuchan pasos corriendo por los pasillos y alguna otra serie de cosas que podrían parecer de cualquier otro alumno que toma clases en la escuela. Los alumnos ya se acostumbraron a este tipo de fenómenos y a pesar de lo que sucede y también por la historia, ha hecho que la escuela tenga un poquito más de demanda. Y los alumnos se quieren inscribir ahí solo por la curiosidad de saber si es cierto que se aparecen niños. Además, la historia para ellos se torna interesante y siempre en los grupos de nuevo ingreso hay alguien que me pregunta si las apariciones y acontecimientos siguen sucediendo. Relato escrito y adaptado por Hugo de Gante.